Buenas tardes a todos y bienvenidos a España a nuestra Contigo en Casa, donde patrimonio siempre llamado. llamado veces. Esta tarde tenemos a, con nosotros a Marta, a Marta Puig eh, Quisal. Ella me ha dado permiso para reducir un poquito su, eh, la, la presentación de su currículum. Así que, si queréis ampliarlo, ya sabéis que está en nuestra página web. Ella es valenciana y tiene la formación de ingeniería industrial por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Y está especializada en gestión y organización empresarial. Ha tenido una larga trayectoria en diferentes empresas y. Eh, sobre todo desarrollado con las telecomunicaciones y en 2007 como ya dice en su texto da un giro a su trayectoria aceptando eh, concurrir en unas elecciones municipales y formar una parte de, gobierno, de un gobierno de una localidad de 50.000 habitantes eh, con esto eh, decidió formar su propia consultoría de apoyo a gestión políticas públicas y transparencia municipal y en 2015 le llega la oportunidad de trabajar de dirigir en la red de juderías de España eh, que es precisamente de esta entidad de la que nos va a hablar hoy, de la actividad que, lleva, que llevan a cabo, son 25 años de la Red de Escuderías de España, y como habéis visto en el tema, eh, ella empieza hablando de, de la, la, la expulsión de los judíos en 1492 de España, eh, que puso fin a ¿no? una etapa de más de 10 siglos de presencia de ininterrumpida y de, y de convivencia. Eh, hoy, en... Gracias a la red de Juderías, en España se trabaja por redescubrir y recuperar esta cultura que estuvo oculta y perseguida durante cinco siglos. Eh, la red de Juderías es una asociación pública que trabaja, como digo, desde hace 25 años, por investigar, recuperar y difundir lo que queda de las familias judías que habitaran en, esta, en, en, en las ciudades, para recuperar las raíces de una cultura que no está muerta. Y, la diáspora, y pues en la diáspora de cientos de, fam de familias sefardíes, eh, fue un cordón, cordón umbilical que nunca se rompió y siempre han tenido una vinculación directa con, con, con España, con nuestro país. De hecho, es una de esas lenguas, ¿no? Yo creo, me imagino que nos, labras, no lo, nos lo contarás, Marta, pero es una de esas lenguas eh, que quedan por ahí... Una de las pocas que quedan que, que están tan relacionadas con España. Bueno, van a hablarnos de patrimonio inmaterial, de, de, de patrimonio general, de reencontrarnos con calles, con puertas, ventanas y bueno, con sitios maravillosos que a ver si podemos llegar a redescubrir en su totalidad. Como siempre, voy a pedir a todos los asistentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Marta va a tener 45 o 50 minutos de intervención y al final de la conferencia. Podremos leer todas las preguntas que tengáis y las podéis hacer en el chat, yo se las leeré. Así que dicho esto, Marta, por favor, y nuestra nos. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Es una tarde en la que quiero dar las gracias a todos los que se han conectado, porque, porque miro, miro por la ventana el día que hace y realmente aprecio. Los que hayan visto interesante lo que puedan escuchar aquí hoy. También quiero dar las gracias a Hispania Nostra por abrirnos esta, esta ventana para contar un poco qué hacemos y, y no solo por su labor de recuperación, porque eh, toda esta programación cultural también nos, nos ayuda a conocer mejor y a valorar lo nuestro, ¿no? Eh, es sencillo igual eh, dejarse eh, seducir por las siete maravillas del mundo, ciudades, patrimonio de la humanidad. Ojo que en la red de juderías hay cinco, pero tenemos tanto y tan bueno que, que hay espacio para que multitud de instituciones públicas y privadas pues, nos dediquemos a recuperar pues, patrimonios quizás algo menos conocidos. En la red de juderías decimos que lo exótico no está en lo lejano, sino en, en lo desconocido, y, y gracias a instituciones como Hispania como Nuestra, como la Red de Judías de España, al final acercamos también a esos patrimonios no tan conocidos, y conocemos, y a través de eso recuperamos, o recuperamos y luego conocemos, al final es un círculo, ¿no? el que conoce pues, tiene más, más ganas de, de valorar. Pues eso, la red eh, lleva 25 años, ya no son 25, realmente son algunos más. La red se fundó en, mil, en 1995 y como, como han dicho en la introducción, pues bueno, expulsión 1492, inquisición, oscuridad, mutismo, cinco siglos. Eh, cinco siglos en los que prácticamente daba, uh, daba miedo decir la palabra judío en este país. y entonces cuando damos una charla de, en general de cultura judía, de cualquier aspecto, de patrimonio, de patrimonio inmaterial, de la historia judía de España, nos encontramos siempre pues, dos grupos bien diferenciados, ¿no? quienes eh, apenas han oído hablar de lo, que, de lo que es historia judía de España y pocos saben de que existen juderías, eh, que son probablemente más, en presencia judía en más de 200 y 300 localidades españolas, por no decir 500, 800 en casi todos los sitios, y los que se han asomado en algún, en algún momento eh, a través de libros, a través de, 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 del contacto con algún tipo de este patrimonio o de Netflix, me da igual, a esta cultura maravillosa y ya te quedas enganchado y empiezas a investigar y a querer conocer. Un poquito más de esta cultura tan desconocida eh, arraigadamente en nuestro país. ¿no? Bueno, pues yo era de, de, de los primeros y ya, ya estoy en el grupo de los segundos, quienes se han eh, visto claramente abducidos eh, por, por, un, por una cultura y por una forma de ser que, que realmente eh, seduce y tiene tanto que, que enseñarnos. Eh, para los primeros y voy a empezar un poco por el final por las conclusiones así eh, me gustaría que, que al menos se quedaran con, con tres ideas eh, fundamentales y lo digo al principio por si, por si alguno se me escapa por el camino a un riesgo de perder los que llegan tarde eh, me gustaría que se quedaran con tres ideas tres ideas fundamentales ¿no? la primera que la historia judía de españa es importantísima primero es si historia española es nuestra y este es un concepto que yo intento resaltar y recalcar eh, cada vez que tengo ocasión, porque no son ellos y nosotros. Es decir, hay que entender que es una cultura española y luego judía, que es un patrimonio español y luego judío. Y que, y que esta historia española y judía es importantísima. Por duración, si hay presencia judía. Eh, estudiada y testificada desde el siglo I o II hasta el siglo XV, que se expulsaron pues, de manera ininterrumpida, pues, más de 12, 13, 14 siglos de presencia ininterrumpida de, de familias judías viviendo en, en estas tierras, por aportación y por convivencia. Eh, y resalto por convivencia porque hablamos muchísimo de la España de las Tres Culturas. Pero, si, si hay una claramente descompensada en tanto lo que se estudia en libros de texto en los colegios, en el conocimiento general en la sociedad e incluso en, en la convivencia en porcentaje ¿no? de, bueno, pues, eh, de, de conciudadanos que, que son de cultura o de procedencia judía, pues eh, claramente estamos eh, muy cortos de conocimiento de lo que es cultura judía. Y entonces, eh, bueno. Simplemente que sepan que es muy importante que hay muchísimas cosas eh, que se deben aprender y que la aportación fue, fue increíble. Eh, después, que Sefarad y Sefardí es un concepto que constituye una de las uh, ramas fundamentales de, del judaísmo, pues no ha sido eh, una, no es una cultura muerta, ¿no? No, no, no es una cultura que que dejó de existir con la expulsión, sino todo lo contrario. Es una cultura que empezó su andadura eh, a, a partir de la expulsión. Es decir, que sefardíes que dejaron España y, y, y fueron poco a poco eh, formando comunidades a lo largo de todo, de todo el mundo, pues precisamente por el arraigo de lo que constituye su cultura, mantuvieron ese cordón umbilical con nuestro país. Y la tercera es la diáspora para mí uno de los, de los hechos históricos más desconocidos y más apasionantes de la historia de la humanidad. Eh, si bien en patrimonio, después de cinco siglos de superponer culturas y de intentar borrar toda huella judía de españa, eh, pues no, no tenemos igual elementos patrimoniales tan bien conservados o de, o de tanto valor arquitectónico como, como otros que tenemos en españa. Pero sin embargo, por todo lo anterior, por el, por el número de siglos de convivencia, por todo lo que supusieron los sefardíes desde que abandonaron este país, el relato es absolutamente imbatible. Lo que es la diáspora y la historia judía de España a partir de la expulsión y todo lo que supone eh, el regreso del la, de la, el presente de la vida judía en España es, es apasionante. Y espero a partir de hoy que haya muchos más enamorados. Eh, bueno, pues eh, yo tenía preparada una pequeña presentación en la que voy a tratar de centrarme eh, sobre todo en, en quiénes somos, quién es la Red de Juderías de España y por qué es tan importante esta introducción que he hecho para que entendamos que los objetivos que nuestra organización se marcó en 1995. Eh, por la importancia del proyecto, por, por cómo ha calado en los diferentes niveles institucionales de nuestro país, pues ha, ha ido evolucionando a unos, eh, a unos objetivos muchísimo más ambiciosos, sobre todo en los últimos 10 eh, años. Pues bueno, hacer una pequeña mención a este grabado, eso es un grabado institucional que que hicimos una versión limitada en, en el año de nuestro aniversario, 25 aniversario, que como coincidió en 2020, bueno, pues, pues nos, nos permitimos seguir un poco homenajeando esos 25 años algunos años después. Eh, es un homenaje a la, a la mujer sefardí eh, y a quien ha sabido también conservar esta, pues esta rama del judaísmo que es eh, tan diferente y que a la vez... Está también amalgamada con la forma de ser de la cultura mediterránea y española. Como empezar por el final, que es marcando un poco los tres objetivos eh, que tenía de los tres mensajes fundamentales, también quiero eh, empezar por el final dando las gracias a Hispania Nostra por, eh, habernos, eh, por haber compartido con nosotros que nos ha hecho muchísima ilusión y además nos ha servido también. Para poder dar un poco de difusión a, a nuestro proyecto, eh, hemos sido galardonados con uno de los premios Hispania Nostra 2022 por la señalización de las juderías y la visibilización, visibilización de la cultura judía. Eh, ahí podéis ver, eh, pero lo tengo aquí también, eh, yo creo que uno de los eh, grandes patrimonios y materiales que tiene la red de juderías, que es nuestro logo. ¿no? Es uno de nuestros grandes aciertos, eh, es dentro de lo que es el mapa de la península ibérica escrito en letras hebreas la palabra Sepharad y este, eh, esta placa de bronce es la que se ha incrustado en las calles de las juderías que se han unido a nuestro proyecto y de una manera homogénea y como han hecho otros proyectos como Camino de Santiago, como algunos otros proyectos culturales, sirve para identificar de manera eh, rápida eh, el concepto de que estamos visitando eh, una zona de cultura judía dentro de las ciudades que nos ofrecen tantísimas oportunidades culturales. Eh, ahí tenéis también unas pequeñas fotos de, de lo que fue en este mes de enero la colocación de la, de la placa eh, de Hispania Nostra, que en esta ocasión se colocó en la ciudad de Cáceres porque eh, el logo se diseñó eh, por unas estudiantes de, de arquitectura de esta ciudad. Bien, pues vamos al inicio, ¿no? Eh, la Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro y 100% municipal, eh, que es capaz de desarrollar más de mil actividades de divulgación en nuestras ciudades. Y, y es importantísimo porque, por un lado, están eh, las actividades que propone la Red de Juderías, de divulgación, de señalética, de, de una serie, de programas horizontales. Y por otro lado está el compromiso que cada una de las ciudades, en este momento 21, eh, tienen con la red de juderías de asignar presupuestariamente una cantidad importante del presupuesto de cultura a la realización de actividades de cultura judía, desde conciertos, charlas, presentaciones de libros, mmm, talleres gastronómicos, eh, un montón de iniciativas que lo que hacen también es integrar en la propuesta cultural de la ciudad. Eh, esa parte de la cultura propia de la ciudad. Y he querido eh, resumir eh, esta charla en siete proyectos para, para barrer un poco lo que yo considero más importante que una institución como la nuestra tiene que abordar en su día a día. Como digo, cada ciudad es autónoma, cada ciudad es capaz de realizar labores. De, de recuperación de una manera más o menos intensa. También depende mucho de la, del origen de las propiedades, de, de patrimoniales y de, de muchos pequeños aspectos, pero sí que, que aquí es donde empieza un poco el, el caminar. ¿no? Eh, van a, vamos a recorrer un poco la trayectoria de estos 25 años a través, a través de esos siete proyectos que luego veremos en detalle. Como digo, en 1995... Ocho ciudades convienen que es necesario trabajar el legado judío de su ciudad. Y yo creo que en aquel momento, en 1995, cuando bueno, pues todavía tienen que, que convivir con, eh, pues con la sensibilidad que tienen sus ciudadanos y con, y con. hay que entender que mucha parte de este patrimonio sefardí lo encontramos en bienes de patrimonial eclesiástica y de la Iglesia. Y, y de alguna manera lo que quieren es ponerse de acuerdo eh, para establecer una serie de objetivos comunes y de cómo avanzar hacia este proyecto. Los objetivos que en 1995 tienen de manera prioritaria se basan fundamentalmente en investigar, identificar esos bienes patrimoniales, eh, señalizarlos y sobre todo empezar, yo creo, a una construcción en positivo de reconocimiento por parte de la uh, ciudadanía de la propia ciudad. Eh, este es el, el, el proyecto original y luego veremos cómo de manera involuntaria y porque cada vez que se ha abierto un proyecto nuevo desde la red de juderías, eh, bueno, pues el alcance ha, ha traspasado todas las barreras que, que inicialmente se había propuesto, tanto los pequeños proyectos como los grandes proyectos. En este momento yo creo que la red de juderías era muy poco, constant, muy poco consciente perdón, eh, de la repercusión que la recuperación de este patrimonio podía tener en tantos lugares del mundo y por la, eh, digamos que no se, no, no se estaba muy preocupado por desconocimiento de la sensibilidad y del cuidado que había que tener a la hora de eh, recuperar un patrimonio desde lo no judío. La mayor parte de nuestras ciudades no tiene población judía. Actualmente la población en España es de unas 50.000 personas. Muy, uh, aunque empiezan a haber comunidades ya en muchas más provincias y ciudades. Pues la, la comunidad judía española está ahora mismo localizada fundamentalmente en tres grandes eh, ciudades: en Madrid, en Barcelona y en toda la zona de la Costa del Sol y de Málaga, donde está creciendo eh, año tras año. Por lo tanto Recuperar la cultura judía desde lo no judío era un reto y una responsabilidad de la que eh, yo creo que nace esta primera necesidad de asociación para poder eh, compartir los objetivos y, sobre todo, los, los pasos dados. Lógicamente, mil, en 2022 nos encontramos con, con un alcance de objetivos que, que supera ampliamente. Los, los objetivos tangenciales de avanzar en, lo, en, en la recuperación de lo, de lo que existe, porque ha habido una, una uh, concienciación colectiva involuntaria, insisto, de que representábamos una cultura, de que este nombre eh, también tan acertado como Red de Juderías de España empieza a, a ser capaz de visibilizar en muchos otros lugares, más allá de las ciudades de la red de juderías y en muchos otros países, más allá de España, que la historia judía española es importante. Y por lo tanto, eh, la responsabilidad sobrepasa el objetivo inicial. Somos conscientes hoy que somos referencia en un origen y que para mucha gente eh, el recuerdo y la conexión con sus generaciones pasadas estaba en nuestro país y no eran, y desde luego desconocían en absoluto que nadie estuviera haciendo nada aquí por recuperar eh, esta cultura y mucho menos que se pudiera eh, pasear y recorrer, bueno, pues más allá de un Museo Nacional en Toledo o algún hito patrimonial. Eh, desde luego, el, la repercusión de hoy, mm, de, en la inspiración que ha supuesto para la red de juderías de tantas y tantísimas juderías en España que nos llaman para preguntar cómo formar parte de nuestra red pero no ese es el objetivo no como digo la red puede ser un fin pero un, al final la población o ¿no? el propietario de ese eh, de esa mitad que encuentra en la remodelación de una casa o de eso que cree que es una eh, una sinagoga una antigua casa judía eh, bueno sin duda estamos inspirando a iniciativas eh, públicas y privadas para que eh, valoren y, 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 se, y se propongan recuperar una parte de, de su patrimonio que igual en otro momento hubieran considerado eh, bueno, pues, eh, residual. ¿vale? Y luego eh, ese protagonismo de recuperar el lustre y la brillantez de la España de las tres culturas real, ¿no? porque, porque al final... Eh, en la cultura eh, popular española, lo judío a mí me preguntan eh, muchas veces sobre, sobre antisemitismo, sobre tanta cantidad de actividades que realizamos en muchísimas ciudades, sobre qué tipo de incidencias hemos tenido eh, en contacto con, con la ciudadanía y con el comportamiento frente, frente a lo judío en las calles. Y, y yo siempre digo que es, que es cultural y de arraigo muchas expresiones que tenemos que corregir y que forman parte de, de, de una cultura eh, popular desacertada, pero, pero francamente arraigada, pero no se trata de una, de una postura uh, antisemita. Eh, otro aspecto son eh, elementos políticos, organizacionales y bien organizados. Pero lo que es la sociedad, nosotros en cuanto a la organización de eh, actividades judías en las calles, no hemos tenido. Eh, presencia prácticamente, por no decir yo personalmente, ninguna, sino todo lo contrario, de interés, de sorpresa y de agradecimiento por la recuperación de esta cultura. Por lo tanto, cuando somos conscientes eh, de que tenemos una historia potentísima que recuperar, que existe patrimonio material suficientemente importante y que eh, además podemos eh, no devolver nunca se devuelve pero sí podemos empezar a hablar de una españa eh, de una españa judía actual rodeados también de nuestro patrimonio judío es lo que destaco en el punto número cuatro el puente entre ayer y hoy no eh, los sefardíes a lo largo de, de estos cinco siglos de, de no presencia judía en españa aunque luego hablaremos de eh, que efectivamente nunca desapareció la cultura judía en España, pero, pero sí la libertad ¿no? con la que poder expresarse. Eh, la recuperación de todo ese patrimonio nos hace puente entre el ayer y el hoy. Eh, no creo tanto que sea de una manera romántica el regreso de familias judías a España, sino que, que España, pues, por su contexto geopolítico y las situaciones actuales, pues, es un país donde mucha gente decide venir a vivir, de muchísimas nacionalidades. Pero, sin embargo, sí es cierto que la conexión con la recuperación del patrimonio judío ha aportado mucho para que determinadas eh, personas quieran venir a visitarnos. Desde luego, somos testimonio cultural de que sigue presente el patrimonio judío en toda, en toda España. Tenéis aquí brevemente el, por fechas la incorporación de ciudades a la red de juderías de España. Hay que decir que en algún momento ha habido ciudades que han salido de la red de juderías. Al final es una red municipal y es el Pleno Municipal quien decide un poco cómo organizar su actividad cultural y turística. Pero en este momento eh, las últimas en incorporarse fueron en las ciudades de Béjar. Lorca, Sagunto y Tui y puedo deciros que tenemos eh, en este momento un momento eh, tenso sobre cómo gestionar sin dejar de ser nosotros mismos eh, una cantidad de eh, solicitudes realmente realmente. He dicho que iba a recorrer un poco los 25 años de la red de juderías eh, a través de proyectos que yo considero clave. Uno de los grandes avances en estos 25 años ha sido la labor institucional que no se planteaba en 1995 es decir actualmente es importante que haya una institución con un presidente y una cabeza visible que represente como digo esas calles esas ventanas esas puertas esa cultura judía en actos institucionales eh, que además se reclaman eh, desde no solamente desde la sociedad sino desde otros muchas instituciones por ejemplo eh, el acto de conmemoración eh, de las víctimas eh, de la SOA en el Senado el 27 de enero, la celebración de las fiestas judías, eh, la conmemoración eh, de encuentros con la red de Judierías de Portugal, eh, encuentros también de, de carácter interreligioso, es decir, existe una institución que se puede sumar y que puede dar visibilidad junto con en estos momentos la Federación de Comunidades Judías de, de España, que representa eh, un poco la realidad civil de la sociedad judía española, la Red de Juderías, que podría ser el, eh, los lugares y el origen territorial eh, de la historia judía española, o eh, Centro Sefaraz Israel, que sería el... Responsable a, a, a través del eh, Ministerio de Exteriores, pues de una mejor relación y de una mejor visibilización tanto de la, de la historia judía española como de las relaciones con el, con el Estado de Israel. Es importante también el viaje que eh, se hizo en 1996 para entender un poco el proyecto que teníamos eh, sobre la mesa. Es un viaje que se ha repetido posteriormente y que se volverá a repetir, puesto que las ciudades tienen cambios en sus equipos de gobierno y muchas veces entramos en, un, bueno, pues en una pequeña labor de reconcienciación de por qué es tan importante este proyecto. Al final eh, es necesario visitar y contactar con la, con la cultura judía. Eh, intercambiar experiencias eh, políticas y entender mejor eh, por qué nosotros también eh, tenemos algo eh, que aportar a lo que es eh, el mundo judío actual. Estas son algunas de las asociaciones que, como digo, se suman a nuestros proyectos en todos los ámbitos y que participan en algunos de, de los proyectos. Destaco, por ejemplo, ya he hablado de las Recuperaciones de Portugal o del Centro de Israel o de la Federación. Pero también destacó la Asociación Europea de Patrimonio Judío con quienes buscamos que España tenga un papel protagonista en la historia judía europea que en estos momentos y desde hace muchos años pues eh, digamos está muy polarizada por eh, la memoria de la SOA. Los eh, museos judíos europeos eh, son la SOA es protagonista eh, indiscutible en la gran mayoría de ellos. Y sin embargo, eh, si bien la historia está marcada por, por fechas e hitos que, eh, eh, bueno, pues, pues que marcaron el devenir de los acontecimientos, nosotros defendemos que la cultura pues son lo que las personas llevan de generación tras generación lo que compartimos, lo que comemos, lo que cantamos, lo que hablamos y que eso también hay que ponerlo en positivo dentro de la historia judía europea y que España tiene mucho que decir en tanto en cuanto es el país que más siglos de presencia eh, ininterrumpida ha tenido desde, desde, desde siempre. Uno de los, de los proyectos eh, que, que yo creo que nos hace eh, empatizar y empezar a conectar con QUE es un proyecto que comienza desde lo no judío, desde los no judíos, desde los españoles que buscan la, la recuperación de su cultura, pero que nos hace ser muy conscientes de que no tiene sentido sin judíos. Es decir, que es un proyecto compartido y es un proyecto agradecido y que desde luego si alguien tiene que legitimar son todas las comunidades sefardíes de la diáspora que como digo eh, son muchísimas y, y, y están eh, muy vivas. ¿no? Y en este sentido eh, desde el Centro de Israel surgió un proyecto, el proyecto Herencia en el año 2011 que buscaba eh, reunir a representantes de diferentes comunidades judías en diferentes puntos de donde eh, habían eh, recalado las, las eh, comunidades sefardíes tras la expulsión, eh, pues para compartir eh, cómo había surgido eh, y cómo habían llegado los sefardíes a esa ciudad, eh, cómo había evolucionado eh, la vida sefardí en ese punto eh, y al final compartir unos días en los que realmente en la red de juderías nos dimos cuenta de... Eh, cuál común era la cultura, lo que me refería de eh, lo que comemos, lo que cantamos, lo que hablamos. ¿no? En 2011 fue en Bulgaria, en 2013 en Turquía, 2015 fue un hito importantísimo eh, porque fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por Su Majestad el Rey y estuvieron visitando alguna, algunas de las juderías. En 2017 estuvimos en Ciudad de México, en 2019 en Seattle, en Estados Unidos. Y tras el parón de la pandemia, este año será en el norte de África, donde yo creo que se, se producirá también un encuentro eh, emocional importantísimo en uno de los territorios que fueron eh, clarísimo eh, puerto de llegada de familias sefardines. En, en definitiva, fuimos muy conscientes de eh, que teníamos un proyecto que defendíamos y trabajábamos nosotros. Pero que, que había ojos fuera que nos observaban, que nos criticaban y que nos legit legitimaban. Y que ese trayecto en el que hemos ido incorporando multitud de personas eh, eh, sefardíes a nuestro proyecto, pues para inculcarnos una sensibilidad que nuestra educación no nos había eh, permitido tener. Eh, sin duda, eh, esto también ha constituido un puente entre el ayer y hoy. Hemos generado proyectos, eh, hay, digamos que por un lado también tenemos una, una comunidad judía real, por otro lado gente que busca sus raíces, en cualquier caso multitud de proyectos que tienen que ver con educación, eh, las visitas a Europa para conocer la cultura judía, como digo, estaban centradas en la zona de Polonia, eh, Bulgaria, Hungría. Y ahora empezamos a ver llegar viajes de estudiantes y culturales procedentes no solo de los estudiantes de Israel, sino de comunidades sefardíes también en todo el continente americano. Y, y en el fondo un proyecto que busca generar eh, una sensibilidad en la ciudadanía española hacia el reconocimiento de un patrimonio propio y, por supuesto, un reconocimiento y un decir aquí estamos y este es un patrimonio listo para que lo visitéis. A, a todos aquellos eh, judíos y no judíos del mundo que nos quieran visitar. Tenemos un proyecto precioso que se llama Embajadores de Separá, donde identificamos a personas que pueden ayudarnos a difundir nuestro proyecto en determinados países. Hemos nombrado embajador de la Red de Juderías en Estados Unidos, a El Jadef, y embajadora de la Red de Juderías en Argentina, a Liliana Benbeliste, y próximamente eh, daremos a conocer a nuestra embajadora de Red de red Juderías en, en Israel son algunas imágenes de las Cumbres Herencia en diferentes lugares del mundo. Eh, el tercer gran proyecto, elegimos el primero, inculcar la importancia de la, de la labor institucional que tenemos como red, la visibilidad de ver una marca y una imagen de la cultura española, la segunda, eh, la relación con las comunidades sefardíes, la tercera, las Jornadas Europeas de la Cultura Judía o lo que viene a ser lo mismo, marcar proyectos en Europa. De acuerdo, somos eh, miembro fundador de la Asociación Europea de Patrimonio Judío y es necesario que desde Europa también se visibilice el valor de nuestro patrimonio y el valor de la aportación judeo-española a la realidad y de la cantidad de familias y de personajes sefardíes en la diáspora que aportaron a tantos países europeos. Estos son los eh, pósters de algunos de los proyectos que trabajamos a nivel europeo desde proyectos de antisemitismo hasta proyectos de rutas y proyectos de, de cultura de, de apertura y conocimiento de la cultura judía oro el cuarto proyecto importante es eh, entender la falta de contenidos en el sistema educativo propio en el español. Tenemos un proyecto muy ambicioso que lleva muchos años, pero que le estamos dando en contacto con las comunidades autónomas un nuevo eh, impulso que se llama Benjamín de Separadas. Es un proyecto educativo eh, que lo que busca es eh, est establecer por lo menos y al menos. Dos o tres colegios en cada ciudad de la red de juderías, pero que está abierto a cualquier colegio, no solo de España, sino a nivel europeo y a nivel mundial, eh, que desean ser colegios eh, adheridos a la red de juderías de España. ¿no? Y con, estos proyectos, con esos colegios trabajaremos con el profesorado en formación y, con, y, y eh, con los alumnos en diferentes proyectos cada año. Ahí tenéis un ejemplo de los cuatro proyectos que se han hecho últimamente. Eh, pequeños descubridores, alguien, si luego alguien quiere eh, esta presentación o algún tipo de contenido de la presentación o más información, lo puede solicitar. Aquí tenéis imágenes de algunas de estas actividades que, como veis, eh, abarcan cualquier etapa del, del judaísmo en Europa. El el la quinta pata, que yo creo que también es fundamental, es eh, ser conscientes que sin... Sí, el legado inmaterial no estaríamos aquí es decir la recuperación el filosefardismo el, el reapasionamiento de la cultura hacia la cultura judía eh, presente en españa y tengo que decir que en estos momentos eh, la cultura judía yo creo que vive una época dorada en españa en el sentido que eh, desde todas las instituciones hay una sensibilidad eh, desde luego ya no hay dudas sobre la importancia y, y desde luego hay un claro apoyo institucional a todos los niveles para eh, recuperar esta parte de la judía. Desde, eh, y no voy a meterme porque no es parte de nuestras competencias, desde la ley de nacionalidad, que yo creo que, que también ha ayudado mucho, Corona, Gobierno, o comunidades autónomas, eh, municipios eh, y otras muchas instituciones culturales a nivel eh, privado han colaborado para que en estos momentos eh, se hayan multiplicado las posibilidades de eh, compartir cultura judía a lo largo eh, de toda la península española. Y es que hay juderías de norte a sur, este a oeste, y, y bueno, la red de juderías es la imagen de unas juderías, pero trabajamos y damos visibilidad. A todo aquel que tiene un patrimonio judío o alguna actividad que, que merezca la pena compartir. Es decir, que somos conscientes de que son muchos más de los que forman parte de la red de judías de España. Pero vuelvo al legado inmaterial: el legado inmaterial eh, son todos los eh, motivos de coexión de una cultura que se mantuvieron generación tras generación desde la expulsión son es el motivo por los que las cumbres herencia después de las comidas todo el mundo habla, canta las mismas canciones. Eh, es eh, responsable de que se celebre eh, pesaje en las mesas sefardíes de una determinada manera. Es eh, responsable de eh, la celebración de las bodas y las el repertorio musical de una determinada forma. Y sobre todo es responsable de que hoy el ladino dentro de que no haya mucho más allá de 5.000 o 6.000 personas en el mundo eh, que puedan hablarlo con soltura, eh, sea una lengua que lejos de extinguirse tiene instituto propio, que forma parte también eh, de la Academia de la Lengua Española eh, y que eh, tiene también eh, literatura y publicaciones, no solo de cantares y romances y recuperaciones de la Edad Media, sino publicaciones actuales y por eh, escritores contemporáneos escritos en ladino. Es decir, esa gastronomía, eh, esa música, eh, ese idioma que unieron y que es un denominador común en la rama del judaísmo que es el, el mundo sefardí, son fundamentales y nosotros estamos trabajando muchísimo en ello. Quiero ahora detenerme en, en que independientemente de la multitud de actividades que hacemos en, en las ciudades de la red, hemos querido eh, iniciar la, la recopilación escrita en, en unos volúmenes o en unos libros que recojan todo lo que investigamos y, eh, y recogemos, ¿no? Para que, bueno, pues de una manera es importantísimo compartir con la sociedad y que sea, eh, efectivamente, que sea algo eh, vivo, pero también es importantísimo tener donde consultar y tener donde recoger eh, eh, lo que investigamos y lo que conocemos. Eh, hemos empezado una colección de libros que muchos ya lo conoceréis. El primer libro está ahí puesta a la portada, es el libro Sabores de Sefarad. En este libro, el que es un libro de historia y es un libro de gastronomía, se recogen 72 recetas como introducción histórica, porque están aquí cada una de ellas. Están los ingredientes, es un libro para cocinar, es un libro eh, de cocina, pero es un libro donde aprenderéis muchísima historia judía. Cada receta tiene una introducción del origen, de la diáspora de esa receta, de los ingredientes. Eh, cómo evolucionaron y, y todas estas recetas además están hechas hoy con ingredientes de hoy cocinadas, elaboradas. Y yo he tenido la suerte de degustar muchas de ellas. Este es el primer libro. El segundo libro que, que salió eh, el año pasado y que estamos difundiendo este año habla del patrimonio mate material, se llama Ciudades de Separat y es un pequeño recorrido, igual que el otro, son recetas de cocina. Este libro son eh, pequeños itinerarios turísticos por todo el patrimonio sefardí de las ciudades de la red de juderías. El tercer libro que está. Previsto que salga a primeros del 2024, se llamará Melodías de Sefarad. ¿Vale? lo tenéis, Melodías de Sefarad, y recogerá, igual que hay recetas, igual que hay mapas para recorrer nuestras ciudades, recogerá partituras reales con eh, más de 50 partituras que consideramos fundamentales de eh, la música sefardí en la, en la historia eh, eh, judía española y, sobre todo, en la diáspora. Y eh, esperamos que el cuarto libro esté destinado a la recopilación de aquellos poemas, cantares y textos clave en judío-español, así como una pequeña introducción a cómo interpretar y leer el, el judío-español. Esta será eh, nuestra colección. Como veis, todos tienen el mismo, el mismo diseño, es decir, una franja donde es melodías de Sefaraz, Ciudades de Sefaraz. Eh, aromas de, eh, sabores de separad y lo último será poemas de separar. pretendemos que quede algo coja quien coja generaciones posteriores este este proyecto. Eh, importantísimo la formación este, en este proyecto estábamos hablando del legado inmaterial importantísimo la formación. uno de los problemas que nos encontrábamos, eh, cuando compartíamos Patrimonio Judío era el grandísimo desconocimiento y falta de sensibilidad eh, por parte de quienes lo enseñaban, que no eran otros que nuestros guías turísticos. Y entonces lanzamos un proyecto que yo creo que era muy importante, que eran eh, tres cursos que además están en nuestra web disponibles para todo el mundo, eh, cursos que haces a tu aire. Eh, puedes empezar por el de Historia Judía de España, que es apasionante, va desde los primeros judíos hasta. Eh, la vuelta uh, a la vida judía en España sefaraz y fardías de ayer a hoy o eh, para aquellos que, eh, que quieran adentrarse un poco más en los conceptos fundamentales de la cultura judía conociendo la cultura judía más de 1100 guías turísticos en España han pedido esta formación estamos orgullosísimos de este proyecto que ahora vamos a intentar eh, hacer el paralelo con profesores de secundaria y eh, han hecho estos tres cursos. Para ser guía acreditado, que no es otra cosa que, bueno, pues, pues eh, decir que, que, que forman parte de nuestro proyecto, aparte de estos tres cursos monográficos, eh, que se hace, como digo, en un portal online y cada uno a su ritmo y que podéis hacer todos los que queráis, eh, tiene que hacer el monográfico de su ciudad que hemos encargado algún historiador o persona bien conocedora del patrimonio judío de cada ciudad. Eh, creo que con esto... Eh, no solamente evitamos que se enseñe el patrimonio judío con la clara falta de sensibilidad, sino que ayudamos a una me un mejor conocimiento de la aportación ¿no? de. de, de de realmente cuántos eran, pocos saben que en España eh, fue el país europeo con mayor porcentaje de población judía, por ejemplo, en cada una de las ciudades, ¿no? se alcanzaban cifras altísimas de, del 10 o el 15% de población judía que no existían en otras ciudades europeas, y miles y miles de pequeños detalles, eh, personajes sefardíes españoles que debemos conocer porque son parte de nuestra historia, etcétera. etcétera. Como digo, la cultura es parte fundamental de nuestra labor. Estas son algunas de las representaciones que hacemos eh, en nuestras ciudades, exposiciones, representaciones teatrales. Tanto es así que, que prácticamente hoy... Cada ciudad de la red de juderías tiene ya un festival plurianual que se hace en, la, en, en las ciudades. Tenemos el Festival de Música Internacional Sefardí de Córdoba, tenemos Los Conversos en Herbás, que es una obra de teatro que hace todo el pueblo. Tenemos eh, un festival de cine judío en Barcelona, tenemos un festival de la tapa Sefardí en Segovia, tenemos un festival de música sacra en Estella, donde ya hay un día donde hay música sefardí tenemos un festival de purim que acaba de sacar lorca en, en la ciudad es decir poco a poco eh, visitar las ciudades de las red de juderías va a ser también eh, motivo de cruzarnos con algún tipo de posibilidad de poder participar activamente en, en, en propuestas culturales y por otro lado eh, propuestas culturales en el extranjero tenemos suerte como país tenemos una red de embajadas eh, y de institutos cervantes en casi todos los países del mundo. Gracias a ellos, en, en, en especial en las delegaciones culturales de nuestras embajadas, que, que su denominación comercial es Tour España, y gracias a los institutos cervantes, hemos iniciado una labor que nos está permitiendo comunicar al extranjero que estamos preparados para que nos visiten. Comunicar al extranjero que estamos preparados para... Eh, mostrar nuestra, nuestra cultura judía, nuestras calles y nuestras puertas. Y además, eh, conectar de nuevo, siempre que vamos al extranjero, eh, pues hacemos tres, ¿no? tres bloques de actividades. Uno es una actividad cultural en los Cervantes, de cualquier tipo, es decir, hacemos una jornada sefardí en los Cervantes. Y esto es importante porque es ponernos la etiqueta de eh, cultura española. Cultura, como he dicho, cultura española y judía en este orden. Y por lo tanto, cuando los institutos cervantes, a donde acuden multitud de ciudadanos de otros países a aprender español y a contactar con la, con la cultura judía, pues cuando ven que se celebran unas, unas jornadas de cultura española judía, estamos mostrando y acercando también a muchísimos eh, ciudadanos a, nuestra, a este tipo eh, menos conocido de patrimonio en nuestro país. Luego tenemos un encuentro con agencias de turismo y con prensa para que ese esfuerzo puntual en el Cervantes luego se traduzca en eh, eh, artículos periodísticos en lengua local o en propuestas de visitas a España a través de viajes organizados con agencias de turismo. Y por último hacemos un encuentro con la comunidad judía de la ciudad. Con estos tres eh, patas estamos logrando. Que la red de judería sea eh, igualmente conocida en el extranjero. Y aquí tenéis algunos, hemos, eh, porque este mapa es mapa antiguo de 2000, justo antes de la pandemia, hemos expandido algunos puntos verdes más de lo que en los últimos eh, cinco o seis años eh, hemos, hemos realizado este tipo de actividades y en los países donde hemos estado, y como podéis ver, hemos llegado hasta Tokio. Bien, por último, eh, el proyecto turístico. Hemos eh, pretendido que, que, estos, que al final lo conocido la, se hace también muchas veces desde lo divulgativo. En nuestro tiempo libre estamos más abiertos a encontrarnos con historias desconocidas, a conocer. Eh, muchas veces hemos visitado algunas de las ciudades de la ciudad de Judería sin saber que había una judería dentro. Y, y hemos, eh, creo, que, que he empezado a construir un proyecto que, que está destinado a, a, a que la gente que visita una judería importante pues logre conocer que existen otras muchas juderías eh, menos conocidas y que merece la pena visitar. ¿no? Nuestro proyecto turístico se llama eh, Descubridores de Sefarad y, bueno, pues tenemos... Eh, montón de actividades como guías, nuestro proyecto Rasgo, que son restaurantes, alojamientos, señalética, guías y oferta también comercial y cultural en las ciudades, donde poder reflejar toda la oferta que cada ciudad hace relacionado con la cultura judía. Y voy a ir un poquito rápido porque quiero que haya tiempo a preguntas. El último proyecto que me había dejado el último es importantísimo también y es dedicarle tiempo de nuestros esfuerzos como red a la comunicación y a la difusión. Importantísimo estar siempre en portales, en redes sociales, tener nuestra app móvil, eh, viajes de prensa, publicidad, encuentros con agencias y medios. Hemos sido conscientes que en los últimos cinco o seis años eh, prácticamente hemos encontrado artículos en medios escritos y, y de prensa eh, relativos a contenidos de cultura judía prácticamente todas las semanas. Los medios y aportarles contenidos para que vean una oportunidad de dar a conocer nuestra cultura es parte de, eh, de nuestro foco como, como asociación. Y lo voy a dejar aquí. Voy a pasar muy rápidamente por eh, unas transparencias que muestran un poco quiénes son nuestras ciudades y dónde estamos. Cinco ciudades patrimonio de la humanidad. Habréis estado en casi todas de ellas seguro, pero no sé si visitando o haciendo una ruta específica de la judería. Al mismo tiempo, tenemos cinco pueblos de menos de 15.000 habitantes donde poder, digamos, vibrar con esa judería desde otro punto de vista diferente. Tenemos ciudades mediterráneas como Barcelona, Sagunto, Lorca y ciudades transfronterizas hacia donde fueron ¿no? en esa primera huida a Portugal y donde se concentra itinerarios fascinantes que combinan juderías de España y de Portugal, eh, como digo, en, ese, en esa voluntad siempre de, de regreso. Tenemos sinagogas importantísimas y no solo las de, las de Toledo, tenemos la de Lorca, la recientemente descubierta, que no ha sido objeto del, de, de otros cultos, pero está la de Córdoba, la de Segovia. Tenemos calles y barrios, como digo, señalizados en, en las ciudades, fuentes, eh, conmemoraciones y, est y estatuas y, y, es y esculturas de eh, personajes. Eh, judíos importantes que ya forman parte de nuestras calles, eh, necrópolis que empezamos a, a recuperar y a, y a identificar, eh, museos y centros de interpretación, otro paso hacia adelante para compensar muchas veces la falta de itinerario visible. Prácticamente ya todas las ciudades de la red de juderías tienen un centro de interpretación o un museo donde poder complementar estos contenidos recuperar toda esa simbología de las jambas de las puertas, de mezuzas, eh, de placas de las familias que evitaron en las calles, de renombramiento de algunas de las calles con el nombre original, como es el caso de Barcelona, del carrer de Salomó Benadred, eh, y por supuesto esta señalética común que nos ha hecho merecedores del Premio Hispania Nostra eh, 2022, y que yo creo que aúna todo un proyecto que está y que ha venido para quedarse por lo menos eh, 25 años más. Eh, es el tiempo que hemos tenido. Espero que conozcáis un poquito mejor eh, lo que es la red de juderías, que muchas veces no somos capaces de ver todo el trabajo eh, que hay detrás. Y ahí, en esta imagen, con, con todos los puntos donde veis esa gran variabilidad geográfica que rápidamente nos conecta con la importancia de la historia judía de España, eh, pues nada, eh, cedo. Cedo ya el micrófono a la audiencia y a Hispania Nostra para que eh, podáis hacerme alguna pregunta en este tiempo que queda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Pues efectivamente hay preguntas. Así que si te parece, como tenemos escasos diez minutitos, vamos directamente a ellas. De todas formas, te digo, en el chat. A... Ha surgido una competidora que estaba respondiendo a las preguntas mientras iban, iban surgiendo. Así que, bueno, aún así yo creo que, que vamos a. a Entonces es colaboradora idea. más que competidora. Pues efectivamente, ¿para qué decir la competidora cuando puede ser positivo? Colaboradora, efectivamente. Eh, vamos a empezar, por, como digo, con la primera pregunta: es de Carmen, precisamente esa colaboradora, que quiere saber si se hiciera una red de juderías en Palestina e Israel. ¿En qué resultaría? Una red de juderías en. En, en Palestina, palestina e Israel. A ver, yo. Las redes en general. Eh, la, la fuerza que tienen. Es precisamente ser capaces de aunarnos en lo positivo, ¿no? Es decir, siempre que, que surge una red es porque hay que ponerse de acuerdo en cosas que no están claras desde el principio. Pero que hay un objetivo común, ¿vale? Es importantísimo. Eh, eh, ver que en España se perdieron muchos miedos y hemos llegado a colocar nuestro logo dentro de conventos y, a, y se ha abierto un, un, pues una clara presencia de juderías, eh, porque, porque había seis ciudades importantes en el patrimonio español que empezaron a recuperar esta cultura. ¿no? Eh, no te sé contestar muy bien a esa pregunta. Yo creo que si la red está formada por socios que tienen claro lo que quieren y tienen claro a dónde llegar, eh, cualquier red es bienvenida. Bueno, sería interesante a ver, a ver si se si podrían, si podrían ponerse de acuerdo y con eso podríamos conseguir un poquito de paz. La otra pregunta que tenemos es de María Mar, que quiere saber por qué las reuniones se llaman, se llaman herencia y cómo y por qué se elige el lugar de cada reunión. A ver, herencia es una palabra en judío español que significa herencia, ¿no? Es decir, reunimos a las comunidades que son herencia de las familias judías que habitaron España. Eh, el lugar donde se celebran es una mezcla de, de factores, algunos organizativos y otros eh, sentimentales, y lo que buscan también es eh, pues, eh, permitir a todo el mundo participar incluso cuando es difícil, ¿no? Es decir, pues se alternan. Un poco como en las Olimpiadas, ¿no? se alternan continentes, que, que se toque un poquito eh, todos los territorios, pero sobre todo que todas las ciudades hayan sido clave en la historia sefardí, ¿no? que, 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 que haya eh, un elemento eh, que destacar de por qué esas ciudades formaron, eh, fueron claves en el, en, el, en, el, en el recibimiento o en el acogimiento de las, de las familias que dejaron, que dejaron sefardí. Precisamente María Mar quería saber si esos sitios tenían que ver con los lugares donde se emigraron, en donde emigraron los judíos a partir de 1492, pero acabas de responderlo. Alejandro quiere saber que había un proyecto, porque o sea, el, el proyecto que había sobre un museo hispano-judío sefardí en un edificio do, del Ayuntamiento de Madrid, en el museo del Prado, eh, perdón, al lado del Paseo del Prado, cerca del Caixa Forum. Quiere saber por qué no se realizó exactamente, eh, finalmente. ¿Lo, ¿Lo sabéis vosotros? Bueno, yo no sé si me corresponde a mí hablar de este proyecto. Yo sí sé que ese proyecto se pareó por razones administrativas y sé que ese proyecto, porque tenemos una excelente relación con la Fundación Hispanojudía, que fue la fundación eh, que lideraba ese proyecto, eh, hará todo lo posible por ver la luz y espero que no dentro de mucho tiempo. Nos hace falta un lugar en Madrid también, una de las pocas capitales europeas sin un museo judío. Que no depende de vosotros, sino pero me imagino que tenéis apoyarlo. Colaboraremos y probablemente eh, eh, participemos en los contenidos y va a ser un museo, entiendo también. Eh, de, 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 pues que, que donde las nuevas tecnologías también jugarán un papel fundamental, interactivo, y que pues todo lo que es la aportación o, o esa, ese, ese primer contacto desde Madrid, que no olvidemos es un eh, punto de entrada importantísimo de muchísimas familias internacionales que vienen a visitarnos, pues tendrán ese primer contacto con muchas de las ciudades de la red de judías. Tenemos una pregunta de, de Soledad, aunque como digo Carmen se te ha adelantado y lo ha respondido, pero por, por confirmar... Eh, que quiere saber si, si el término fará eh, engloba a, a toda la península ibérica o es solo español. Toda, toda. Toda la península ibérica. De hecho, otra de las eh, importantísimas colaboraciones... Eh, que tenemos es con la red de juderías de Portugal. De hecho, hay un proyecto maravilloso que tenemos ahora sobre la mano que se llama Caminos, con K también en, en ladino, y que, que busca pues, recuperar un poco esos, esas trayectorias a pie entre eh, juderías eh, cerca de la frontera de Portugal, juderías españolas. Eh, con juderías de Portugal. Hay una ruta ya prácticamente definida que coge las juderías de Herbas, Cáceres, Valencia Alcántara y acaba en Marbao, Castelo de Vide. Y hay otra importantísima que entra por, hace la ruta gallega a Monforta, Rivadavia, Tui y cruza Portugal hacia las juderías del norte de Portugal. De hecho, Carmen, tu colaboradora eh, en este chat, eh, comenta que... Y separar es el término hebreo como podría ser al eh, andaluz en, en, en árabe. En el fondo era este territorio de donde partían. Más eh, preguntas de Javier. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo llegaron los judíos a, a la península? Bueno, pues hay pruebas, primeras lápidas en hebreo y tal desde el siglo II. De todas formas, yo recomiendo que, porque son muy, muy buenos eh, sobre todo el curso de Historia Judía de España, que está en nuestra web. Yo, eh, Has adelantado, ¿verdad? Todas las preguntas, ¿cómo poder hacer esos cursos? No es. No es a ver, eh, nosotros, como sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro y, y buscamos una mayor difusión. Eh, como, como las plataformas digitales ahora mismo, pues se pues han puesto como se han puesto, eh, creo que, el, que el, el coste del curso son 15 euros, que es el coste de la licencia porque empezamos con 250 licencias simultáneas y hemos tenido que ampliar a 1.500 y ya vemos por... Estamos además traduciendo los, los, los cursos a inglés porque nos han pedido muchísimas comunidades de Estados Unidos la posibilidad de hacer estos cursos en inglés y bueno, estamos haciendo un esfuerzo importantísimo porque están muy bien hechos y, y bueno, están disponibles en nuestra web redjuderías.org, lo tenéis ahí en... En la última presentación ahí tenéis los datos para contactar con nosotros y se pueden hacerlo a vuestro, a, a vuestro aire, cada uno en un fin de semana de lluvia, que espero que no llegue, bueno, que llegue la lluvia, pero que no, bueno, ya veremos, que llegue o que no llegue, ya veremos, pero que se puede hacer muy rápidamente cada uno a su aire y además luego al final damos un diploma precioso de la Red de Joderías de España. Y además, como dices, hay diferentes temáticas, entonces puedes buscar la que más le interese a cada uno. Los tres genéricos son conociendo la cultura judía, evidentemente para, para aquellos no judíos que quieran, historia judía de España y luego sefaraz y sefardíes que hablan un poquito más de la actualidad. Pero historia judía de España a mí personalmente me parece que es un básico de lo que tendríamos que haber estudiado todos y no nos han dado. Bueno, pues volvemos a Portugal y que Carmen, perdón, Soledad quiere saber si en Portugal también se habla ladino. Entiendo que se fará todo, entiendo que sería una lengua compartida. Sí, 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 sí. Efectivamente. Vale, pues tenemos otra pregunta de Pascual que quiere saber, comenta, que cómo es posible que con la cantidad de juderías que tenemos, en, que hay en Aragón, solo en toda la zona esté es la asociación de juderías, incluido los baños judíos de la ciudad de Zaragoza, de las que solo ha visto fotografías. O sea, ¿por qué hay algunas ciudades que están en la red de juderías y otras no? Pues mira, esta pregunta me sirve pues, para contestar una pregunta muy recurrente, ¿no? Eh, la primera, y es que además eh, yo creo que es, que es un tema al que hay que ser sumamente transparente. La primera es ¿por qué no están juderías tan importantes como Girona, Sevilla o Palma? La segunda es qué hay que hacer para ser parte de la red de juderías. Y la tercera, y, y me encanta que me la hagan porque eso es que eh, se está haciendo una enorme y buena labor desde Aragón eh, y me consta porque yo coincido con ellos en ferias de turismo en Israel, coincido con ellos en encuentros con medios profesionales, con turismo de Aragón, en el que están dándole una especial importancia a la cultura judía. A ver, eh, la red de judías tiene un origen, es voluntario, solamente pueden entrar ayuntamientos y por lo tanto es el ayuntamiento que decide si está o no está en la red. Además de eso, paulatinamente. Eh, Existen épocas de moratoria que nos permitan trabajar, porque la adaptación constante de todos los contenidos y de, 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 de nuevas juderías nos hace frenar en proyectos fundamentales que van más allá de donde estamos implantados. Por lo tanto, hay un crecimiento que, como digo antes, en, dos, en las últimas incorporadas en 2019 por Untui, Béjar, Sabunto y Lorca, y ahora mismo eh, eh, creo que hay una asamblea extraordinaria antes de Semana Santa, o sea, ya. Eh, o después de Semana Santa, pero antes de las elecciones quería decir, eh, para aprobar eh, un procedimiento que permita eh, que la red de juderías incorpore todos aquellos elementos de patrimonio judío importante que quieran estar pero, pero es, es, es complicado por un lado ser un número de ciudades eh, que nos permita trabajar, por otro lado los compromisos que les pedimos a las ciudades que son altísimos y no son solo de índole económica o sea, tienen que, eh, 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 tienen que tener muchísimos aspectos eh, que tienen que ver con eh, desde camas hoteleras, desde restaurantes, desde guías turísticos, desde un montón de cosas que, 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 que hagan que quien escoja esa ciudad por primera vez no deje de visitar el resto, sino que ocurra lo contrario, ¿vale? Que se sumen, que incorporen todos los proyectos horizontales que tenemos. Que es decir, un montón de aspectos que tienen que ver en organización economía y dotación de recursos que no es fácil, sobre todo para las juderías pequeñas. Pero me consta que Aragón está haciendo un trabajo importantísimo en aunar todas esas pequeñas juderías que además están a los pies, eh, a los pies de los Pirineos, fundamentalmente en Huesca y norte de Zaragoza. Calatayud es una de ellas, pero muchísimas más, eh, para que eh, existan muchísimas eh, visitas eh, a sus elementos patrimoniales recuperados. Pues nada, Marta, me dejo preguntas sin responder. Por eso invito a todos los que se hayan quedado sin, eh, sin poder responder a sus preguntas que me las haga llegar al correo electrónico a teresahispanienostra.org para que yo se las pueda remitir a Marta y que ella las pueda responder porque se nos acaba el tiempo. Eh, no quiero cerrar a Marta sin decirte que hay muchos mensajes eh, de, de enhorabuena por la conferencia, por un, un tema muy interesante que han descubierto. Un patrimonio que, que como tú has insistido, a veces está un poco olvidado, y que nos alegramos, Hispania Nostra nos alegramos de que el premio que fue otorgado el año pasado haya servido para aumentar esa visibilidad a ese tipo de patrimonio y que efectivamente era muy merecido porque la señalética de la red de juderías encajaba perfectamente con los condicionantes de, de los premios de, los premios de Aquí, por cierto, voy a aprovechar para decir que está abierta la convocatoria de 2023 hasta el 14 de abril. Tenéis escasamente unas, un, un par de semanitas para. Para enviarnos vuestras convocatorias. Eh, a todos los asistentes, muchísimas gracias, sobre todo a ti, Marta, por dedicarnos este, este rato sí. e interesantísimo. Y no sé si quieres decir algo más antes de salir. Y ahí está nuestra web y que nosotros contestamos absolutamente todos los mensajes que nos llegan a través de la web para quien se haya quedado con alguna pregunta o que considerara que, que no era el foro apropiado para compartir. Somos... Todo sea por la difusión, ¿verdad? <laughs> muy transparentes y contamos las cosas que creemos que como son. Fantástico, Marta. Pues nada, a todos eh, les deseamos muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.